Hey, how are you doing? Good evening to everyone. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? I'm fine. You... You're fine. Okay, that's great. In my case, in mi caso. Um, tal vez un poquito más cansado que ayer. Uh, we are in the final exams, estamos en las últimas evaluaciones, por lo que um, cuesta un poco más. But I'm okay, okay, don't worry, estoy muy bien. Solo déjenme cargar algo aquí, pero justo ahorita comenzamos con nuestra clase, okay? So what do you remember from our last class, or maybe from this week? ¿Qué recuerdan de las últimas clases? The semana mm -hmm. yeah, Okay. Yes, that's a good participation, we be in. Y exactamente eso me alegra que rápidamente en una pregunta que venga prácticamente de la nada, pues recordemos lo que hemos estado viendo. Eso me indica que ustedes lo tienen muy presente y lo han estudiado bien. Se está haciendo un buen trabajo. Good job, ¿okay? Buen trabajo. So, today we are going to finish our our week. Nosotros terminamos nuestra semana en jueves. Genial, ¿verdad? Salimos de clase en jueves. Entonces, sí, hoy terminamos nuestra semana de clase. And besides, aparte, además, we also finish our section, the section number four. Did you have fun? ¿Te divertiste? Así que vamos a despedir esta sección con una, un par de actividades, las que les comentaba ayer, ¿verdad? Uh, we are also going to complete this, pl this platform activity. También vamos a completar esta actividad de la plataforma. Y bueno. A ver, terminar de ver el material, ¿verdad? Resolver inconvenientes, formular ejemplos, formulate examples, and what else? Well, anything you need, we are going to solve it today, okay? Cualquier cosa que necesiten la vamos a resolver hoy, okay? So, if you want, we can start uh, by doing a little review. Vamos a hacer un pequeño repaso. Tal como nos decía Stephanie, hemos estado viendo el pasado, verdad? En simples palabras, el pasado. Okay. Let me go back to the PowerPoint presentation. Okay. And this is a big topic. Este es un gran, gran, um, pues, tema, right? Okay. Esto era con lo que empezábamos para familiarizarnos con las acciones, right? If you don't remember, si recuerdan. Simple past tense. The definition, what is simple past? What does uh, simple past stand for? ¿A qué se refiere el simple past? ¿Verdad? Su descripción es un tense, ¿verdad? Es un tiempo verbal en el cual lo utilizamos para conjugar los verbos en pasado, para hablar de acciones ya pasadas y que terminaron. ¿Ok? Un par de ejemplos, lo que sí estamos diciendo, remember, y lo que no estamos diciendo just this just these these two forms solo estas dos formas. ¿Okay? Algunas algunos patrones some patterns that you could notice que podrían notar, ¿okay? En realidad solo el en el caso de study, ¿verdad? El verbo que termina en y, pero antes hay una consonante, es el único diferente. Luego todos ah bueno y cuando tenemos una sola vocal y, y una consonante al final right we are going to duplicate that consonant then we here we have more examples that we also studied que también estudiamos también es, también vimos verdad aquí por aquí pues les puede servir para ir aprendiendo vocabulario also the ed pronunciation la pronunciación de la ed que no es nada fácil remember em, y con el tema este pues tal vez no lo aclaré pero eh, incluso yo pues luego revisando los videos cometí algunos errores a la hora de pronunciarlo algunos se pronunci pronunciaban con t y yo lo hice con d o viceversa so you don't have to worry about it no tienen que preocuparse por eso porque al fin y al cabo no se trata de que lo hagamos mal por supuesto que buscamos lo mejor posible verdad pero don't worry if you make a mistake no se preocupen si cometen un error. It's absolutely normal. Es completamente normal. Ok. These were the three pronunciations: the D, the, the T, and the ID. Ok. Pero nunca ED, ¿verdad? Eso es solo para escribir. Esto es lo que más me interesa que recordemos: the structures, the four structures, the four grammar structures, las cuatro estructuras gramaticales. Ok. I know that you remember them. Sé que las recuerdan, but I would like to show you, show you them again. Show them to you again. Quisiera mostrárselas de nuevo. Okay? This is going to be for the positive statement. Esto será para, el, para el, la oración positiva, ¿verdad? Un subject plus simple past verb plus complement. Who of you can tell me what, what is a subject? ¿Quién de ustedes me, puede, me podría decir qué es un subject? ¿Qué podría ir en el subject? Según lo que hemos dicho en clases. Tal vez esa es una de las cosas ¿La que más... ¿La persona de la que se va, de Ajá. la que hace una acción o de la que se va a hablar? Mm, solo la primera parte. La, la persona que la hace persona. la acción. Que ah. hace la acción. Yes. Okay. Sí. ¿Sí? Um, si, si vamos a hablar de una persona, por ejemplo, si yo voy a hablar de mi mejor amigo, entonces el sujeto en esa oración soy yo, porque yo estoy realizando la acción y mi mejor amigo en ese caso cae como un complemento. Y luego en español eso se complica, se eh, clasifica entre complemento directo, complemento indirecto, circunstancial, etcétera. Por suerte en inglés eso todo lo podemos resumir como complement. So if I'm talking about my friends si estoy hablando sobre mi amigo, eh, nuevamente si yo estoy hablando, entonces el sujeto sería yo. Y en mi amigo en ese caso sería un complement. ¿Por qué? Porque yo puedo quitar ese complement. I'm just talking, simplemente estoy hablando. No necesariamente de mi amigo y siempre va a tener sentido la oración, ¿verdad? Pero eh, sí, puede que surja esa interpretación, ¿verdad? En, no solo para el simple past tense. Um, también para otros tiempos verbales de que tengamos varias personas en una misma oración, verdad. Entonces, we have to, we gotta identify. Tenemos que identificar who is talking, who is really talking, or who is making the action, who is doing the action. Quién está haciendo la acción, verdad. Sea la acción de hablar, la acción de lo que sea. Any action, um, that's the subject. Okay viéndolo gramaticalmente, ese sería el sujeto. Y nuevamente, pues, qué qué cosa puede ser un sujeto en inglés? Solo son dos opciones. ¿La recuerdan? Los no. nombre teacher. Yes. O también un nombre. Absolutamente correcto. ¿O un nombre en específico, verdad? Por supuesto, su lema. Muy, muy bien. Esa es la respuesta correcta, ni más ni menos. ¿Un nombre o un pronombre? ¿Por qué? Porque el pronombre, al fin y al cabo, viene a sustituir al nombre. Esa es su función. Para que yo no tenga que decir cada nombre, sino resumirlo en él, ella, nosotros, ¿verdad? De hecho, Digamos nosotros, es como un salvavidas. Imagínense que yo estoy dentro de un grupo de 100 personas y quiero hablar por todos, no voy a decir el nombre de cada uno. Juanito y fulanito y así hasta el número 100 y yo pensamos tal cosa. No, ¿verdad? Mejor decir nosotros. Entonces en algunos casos nos sirven Plus, de-pronounce, I mean, de pronouns that are going to be here on the subject place, que estarán aquí en el lugar del subject, o un nombre, right? For all the tenses, para todos los tiempos verbales. Then the simple past verb and then a complement. Here we have a little change, aquí tenemos un pequeño cambio. If you remember this, the auxiliary help us, el auxiliar nos ayuda a absorber la forma en pasado. So we don't have to remember how the verb is conjugated in past, right? No tenemos que recordar cómo cómo está conjugado el verbo en pasado. Because the auxiliar nos está ayudando. El auxiliar nos está ayudando, right? That's the same case that happens in the yes or no question. Es la misma situación que ocurre en la pregunta de si no. sí o no. perdón El auxiliar, remember, in any tense, en cualquier tiempo verbal, the auxiliar makes a switch between it and the subject. El auxiliar hace un... un cambio un intercambio entre él y el sujeto, ¿okay? So we have at the first place, tenemos en el primer lugar, the auxiliary did, ustedes lo conocen, subject, verb in the base form in the present form plus complement plus question mark. ¿Okay? And for the WH question, it's going to be the same structure, será la misma estructura, but we are adding, estamos agregando the WH word at the beginning. Don't ever forget that. Nunca olviden eso, okay? ¿Todo bien? Everything's clear? I hope yes. Espero que sí. Okay. Entonces, our regular verbs. Nuestros re verbos regulares. Eh, esta portada, no sé por qué está aquí. Debería estar antes, pero bueno. Entonces... Uh, here we have some examples. I was presenting you these examples yesterday. Le estaba comentando estos o presentando estos ejemplos ayer, ¿verdad? Alan drove around the city. Alan manejó alrededor de la ciudad o por toda la ciudad. También podría interpretarse así. She didn't walk yesterday. Aquí yo de una sola vez lo estoy pronunciando rápido. She didn't. Que es lo mismo que did not. She didn't walk yesterday. Ella no caminó ayer. Did you buy the new game? Compraste el juego nuevo. Where did Claire make her theater debut? ¿A dónde hizo el debut teatral Claire? Our irregular verbs. Y decíamos que para estos no hay patrón común, ¿verdad? No habrá como. Una regla que podamos seguir para, para determinar, pues, eh, si, si vamos a escribir el verbo de cierta forma, de esta, de otra, no hay, right? Tenemos que aprenderlos practicando. Okay? Les presentaba algunos de estos solo para dar ejemplos. Nuevamente, aquí no hay un patrón que podamos seguir, ok? Ahí. Sí es No sé. Ok, creo que ya está bien la cámara. Excelente. So, algo que sí van a notar es que hay ciertas coincidencias, tal vez. Por ejemplo, mmm, by, que se transforma en bout. Hay muchos que terminan así con O-U-G-H-T. Pero eso es más una coincidencia que un patrón. Porque no es como que podamos decir, ah, tales verbos que están escritos de esta forma van a terminar con esta otra forma. No, es como una coincidencia, ¿ok? Y nuevamente habían unos que no cambiaban, right? Hurt, hurt, bet, bet, put, put, ¿ok? So we are going to do this activity right now. I was telling you uh, or making you a teaser, saben qué es teaser? A lo mejor lo han visto como en teaser trailer. Cuando sale el trailer de una película en, en internet, primero se pone teaser, right? Teaser es como una introducción, un, un adelanto, una vista previa. Entonces ayer yo les estaba dando un teaser de lo que está, de lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? With this activity, unscrambling words, reordenando las palabras. So I need your help, I need all your um, mood, quiero todo su entusiasmo, quiero toda su participación para esta actividad. Ok. Here we have this, the first um, exercise. Tenemos el primer ejercicio, es que era más fácil y también se los mostraba ayer, ¿verdad? So you have to tell me how this sentence how this statement is really written, cómo se escribe realmente, cómo es escrito correctamente, cómo es escrito realmente, Okay. following the structure, Okay. tienen la estructura arriba, entonces deben seguirla, ¿verdad? No sé, me lo pueden decir por el micrófono o me lo pueden comentar por el chat, you know, but you have to tell me how will you unscramble this statement, cómo reordenarían este esta oración, esta idea. She come two years ago. Come or came? Eh, came. Came, right? Came, came. She came two years ago. Ella vino dos años atrás. O ella vino hace dos años. No sé si es, antes... Creo que en este curso no habíamos visto nunca ago. No sé si lo habían visto antes. Cuando tenemos un tiempo... Una cantidad de tiempo y luego ago quiere decir hace. No sé, two minutes ago, hace dos minutos. Two hours ago, hace dos horas. Two days ago, hace dos días. Two years ago, hace dos años. So, she came two years ago. Ella vino dos, di dos años atrás, right? She came two years ago. Great. Muy bien, Fátima. Muy, muy bien. I congratulate, te felicito Ah, no recordaba Que aquí ya iba poniendo la, la forma Correcta, ok So, she came two years ago Subject, she Simple past verb, came El pasado de come, venir And the complement Two years ago Ok No hay dudas con este ejercicio Todo bien ¿Todo bien? Okay, excellent. Then we have the negative example. Not drive D to L A mark. ¿Cómo creen que estaría este? Este está un poco más difícil. Maybe. Tal vez. lo tienen que hacer ustedes. Mark did uh -huh. not drive to L A. Okay, L A. Yes, L A. <laughs> yes, um, y sí, bueno, Ivana ya lo dedujo, ya lo dijo. Mark did not drive to LA. Alguien sabe qué es LA o LA? Los Angeles. Los Angeles, California. Of Los course. That, that is, that's the right response. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Eh, Mark didn't drive to LA. Like this. Mark no manejó hasta Los Ángeles. Mark no condució hasta Los Ángeles. Mark did not drive to LA or Mark didn't drive to LA. Okay. Estoy viendo que quizás van a ser muy poquitos ejemplos, ni modo. Hubiera preparado más y muchos más difíciles. Ok. Find you the keys, did? And question mark. Did you find the keys? Yes. Did you find the keys? Or case? Uh, I'm not sure. No recuerdo. Si es keys or case. Keys. Suena como besos, teacher. <laughs> no, pero es que. Porque también está como key, que es clave, que se escribe exactamente igual que llave. Creo que ahí está la diferencia de pronunciación. Se los voy a confirmar, porque honestamente no recuerdo. O si solo una de las dos es correcta. Ok. Bueno, vamos a hacerle caso a Ivani ahorita. Case. <laughs> Así me lavo yo las manos. ¿Did you find the case? ¿Encontraste las llaves? Did you find the case? Sí, la verdad me suena más como case. Ok. Did you find the case? Encontraste las llaves. Auxiliar. Did, subject, you, verb in base form, find, complement, the case. Question mark. Question mark. Right. Ok. Muy bien. Y este el siguiente. Déjenme ver que puse. Ah, está fácil. Frank, my smartphone did when take. And question mark. When did Frank take my smartphone? Yes. Correct. When did Frank take my smartphone? Cuando tomó Frank mi teléfono. Cuando agarró Frank mi teléfono. Digamos que yo no lo encuentro y digo, who has taken my phone? ¿Quién agarró mi teléfono? ¿Quién ha agarrado mi teléfono? Hey, it was Frank. Fue Frank. And when did Frank take my smartphone? ¿Cuándo fue que Frank tomó mi teléfono inteligente? Okay. Ah, ya lo iba a escribir otra vez aquí en el chat, pero. Aquí está. Okay. When did Frank take my smartphone? WH Word. When? Auxiliar. Did. Subject, Frank. Verb in the base form, in present. Take, tomar. Complement, my smartphone. Question mark, question mark. Right. ¿Ok? Sí, rayos. Pensé que. Honestamente pensé que. Eh, que les iba a costar un poquito más. Y eso me alegra, ¿verdad? Que, que no les cueste. Pero sí, tal vez lo hubiera planificado, lo hubiera hecho más grande o lo hubiera hecho con ejemplos más complicados. Ni modo. Well, unfortunately for me, I didn't. Fortunately for you, I didn't. ¿Qué quiere decir esto? El, el de abajo. Unfortunately, desafortunadamente para mí no lo hice. Fortunately, afortunadamente para ustedes, no lo hice. So the next activity is going to be this. This is a game. Este también es un juego. Este sí es más largo. Y de hecho si ven no hay casi que nada, ¿verdad? In this following uh, slide, en la siguiente diapositiva no hay casi que nada. Pero este va a ser más largo que el anterior, se los prometo. Because it's going to depend of you, on you. It is going to be up to you. Va a depender de ustedes, ¿ok? pero bueno no nos adelantemos first we're going to check something in the platform antes del segundo juego antes de la segunda actividad vamos a chequear los contenidos de la plataforma okay so now if you check this video again si vuelven a repasar este video pues será mucho mucho más fácil para ustedes verdad ahorita no importaba que las oraciones estuvieran en desorden it doesn't matter that you could Uh, scramble them. No importaba que estuvieran en desorden, pues pudieron reordenarlas. Así que incluso si ya se las dan ordenadas aquí, los ejemplos, pues sí que lo van a entender perfectamente. Creo que cuando y este es un tip que he conseguido en hace poco, no basta con saber resolver los ejercicios o los problemas que nos eh, que nos presenta el profesor o que nos presenta el plan de aprendizaje, digamos los ejercicios preestablecidos, sino ir más allá. En este caso, casi que los estábamos haciendo de cero, ¿verdad? Eh, al reordenarles, al hacer el ejercicio de Unscramble, casi, casi de cero. Now, lo que quisiera motivarles, claro, cada quien lo hará o no, eso lo a cada persona, pero. Lo que quisiese motivarles es que sí, de verdad los hagan desde cero, que ustedes se pongan a pensar ejemplos con estas estructuras. Las tienen en el video de ayer, las tienen en, en esta clase y, y veo que muchos han tomado nota, entonces creo que todos tienen las estructuras. I would like to encourage you, quisiera animarlos a que ustedes hagan sus propios ejemplos. Tal vez podría empezar con, podrían empezar en español y luego pasándolos al inglés, tratando de usar el traductor lo menos posible, porque eso ayuda a tratar de no usarlo y luego literalmente crearlos desde cero. Les prometo que van a, a pensar completamente diferente y va a ser completamente senc sencillo para ustedes. ¿Qué? ¿Eh? Eso me dicen a mí con mis ejercicio de matemática. Hágalos usted. Créelo desde cero usted. Uh, y sin... ni los del profesor puede hacer. Pero bueno, por suerte, fortunately, fortunately afortunadamente para ustedes, you can do this, ¿ok? De hecho, si se fijan aquí en la plataforma, tenemos otra actividad de estas, de Unscramble, que justo coincidió. Um, sí, había visto que estaba hasta aquí, pero no a principio de curso. En cambio, yo a principio de curso voy planificando qué actividades vamos a ir haciendo en cada semana. So, it was a. I don't know. Fue una coincidencia. Bien. Ya casi hacemos esta. Quiero que veamos estos videos. But first, we are going to read the objective. Antes, vamos a leer el objetivo, ¿ok? By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing summer activities, okay? Más actividades. El sí, pues va. El objetivo es hablar de actividades, de acciones. Y eso se traduce en verbos. Pero lo disfrazamos con ciertas temáticas. En este caso, con summer activities, right? So, please pay attention and then we are going to discuss this. Prestemos atención y luego vamos a discutir de esto, okay? Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing summer activities. Let's listen and practice. Summer activities Go hiking, go swimming, have fun, have a go hiking, go swimming, have fun, have a picnic, meet new people, meet old friends. Play tennis. Play volleyball. See a movie. See a play. Take a class. Take pictures. Now, let's put these vocabulary words into practice. I would like for you to put these vocabulary words into practice by combining them with these verbs Go, have, meet, play, see, take. For example, you can go hiking, you can go swimming. After that, I would like for you to think about the last time that you went to the movies, for example, and share your experience. Okay. Todos pudieron verlo, escucharlo. En este caso solo era una pantalla, ¿verdad? Solo una presentación. Pero espero que hayan podido verlo y escucharlo. Le iba a quitar los subtítulos, para ser honesto, to be honest, I was going to turn off the subtitles, but I wasn't able, no, no sé por qué, no se me permitía. Hmm. Fortunately for you, afortunadamente para ustedes. Entonces, um, what I want you to do, ¿qué quiero que hagan? First, uh, to, to follow the instruction that he has just gave us, quiero que sigamos la instrucción, quiero que sigan la instrucción que nos acaba de dar él de compartir su experiencia acerca de la última vez que fueron al cine, ¿ok? How was your last cinema experience? ¿Cómo fue su última experiencia? ¿Por qué hacemos esto porque es, hablando de la última experiencia que obviamente fue en el pasado, haya sido en la fecha que sea, inevitablemente vamos a hablar en pasado. So now I just want you to do this. Quiero que hagamos esto, ¿ok? Let's talk about the last time that you were to the movies. And remember, if you cannot uh, say something in English, si no pueden decir algo en inglés, empezamos del español y luego nos movemos al inglés, ¿ok? For instance, por ejemplo, Eliasar, how was your last time that you were to the movies? ¿Cómo fue la última vez o tu experiencia, pues, en la última vez que fuiste al cine? Excelente. It was excellent. Okay. What movie did you watch? ¿Qué movie? ¿Qué, qué película viste? Este, en la nueva que salió de TV de ¿De La monja. La monja. La monja, sí. Okay, okay, great. De so, terror. It was a scary movie. Una película aterradora. To be yes. honest, I don't like those kind of movies. A mí no me gustan tanto ese tipo de películas, pero de cierto modo me parecen geniales. Ok, so that's great. Mm -hmm. That's great. Ok, Eliasa. Then, mm, let me check. Rocio? Are you there? Estás ahí? Rocío Gra Gabriela. Hmm. OK. Recordemos que si tal vez solo podamos oír y no contestar, tal vez vamos manejando, tal vez seguimos en el trabajo, ponernos oyentes. Ok. I don't know. Sandra, how was your how was the last time that you were to the movies? ¿Cómo fue la última vez que fuiste a las? Películas, a ver películas al cine. I didn't go to the cinema, but I saw a very nice Korean series. Ok, ok, you didn't go, excellent, muy bien por decir go y no went, porque estás negando. I didn't go to the cinema, no fui al cine, but I watched a Korean series. <coughs> Okay. Porque en ese caso le estamos dando nacionalidad uh -huh. a, a esa serie, ¿verdad? Nacionalidad uh -huh. coreana. Por esa misma razón, en español, si, si lo decís en español, una serie coreana, decimos serie coreana, uh -huh. no, se, no serie corea, porque no estamos diciendo el país, sino la nacionalidad. Uh -huh. so for that reason, por esa misma razón, en inglés no decimos Corea, siri, sino que corean muchas nacionalidades en, en inglés terminan con an korean american mexican uh, salvadoran salvadoreño okay, okay. Thank pero you muy bien care. of course my pleasure muy buen ejemplo muy buen ejemplo and i don't know maybe just one more participation ¿Fátima? It was interesting. It was interesting. Okay. interesting. okay. And a movie de ¿hmm? el, el Exorcista del Papa. Okay. O algo así. No remember Okay. Veo que le gustan bastante las películas de miedo. <laughs> el Exorcista yeah. del Papa. Imagínense. Wow. <risa> <risa> No, no, yo no diré nada, ok. Pero muy bien, muy bien. Era muy interesante. It was interesting, creo que, creo que sí. Cuanto menos sería mm -hmm. interesante. Mm -hmm. did you eat popcorns? ¿Comiste palomitas? Yeah. Yes, you did. Yeah. Ok, great. Ok, excelente Recordemos que siempre cuando tenemos una pregunta de sí y no. Por ejemplo, en Simple Past podemos responder yes I did or no I didn't. Okay, Maurice. Okay. Thank you for notifying me. Gracias por notificarme. OK. OK. Don't worry. Make sure to, to see later the class. Asegúrate de ver, de ver después la clase, ok. So, um, creo que hasta ahorita llevamos muy buenos ejemplos muy interesantes y aterradores al mismo tiempo. No quisiera tener pesadillas después, así que vamos a continuar con las actividades de la plataforma. Bueno, en este caso de este video, ¿verdad? Este video era interesante también. It was interesting also because there were two activities proposed. Habían dos actividades propuestas, ¿verdad? We just have done one. Acabamos de hacer una. Now we are going to complete the second one. Vamos a completar la segunda, ¿ok? So how are you make or how would you formulate these ideas? ¿Cómo estructurarían, cómo escribirían estas ideas? ¿Y por qué digo ideas y no statements o oraciones? Porque, remember, o mejor se los pregunto a ustedes, ¿qué tiene que tener una oración o un statement para ser gramaticalmente correcto? Son dos cosas. So, yes, 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 correcto. Correcto. Subject and verb. Subject and verb. También en español. Creo que en todos los idiomas, pero bueno. Entonces, en este caso no tenemos ningún sujeto, ¿verdad? No tenemos a nadie que esté haciendo la acción, sino que estamos hablando de las acciones en general. So, these are not sentences. These are not statements. Estas no son oraciones, son ideas nada más, ideas, ¿ok? So how will you formulate these ideas? ¿Cómo escribirían, cómo formularían estas ideas? Por ejemplo, tenemos ya dos que están previamente hechas, ¿verdad? Go hiking, go tenemos ir y hiking excursión o excursionar de alguna forma, si lo intentamos medio traducir o interpretar. Go hiking, irse de excursión, ¿verdad? Go swimming. Ir a nadar. Right? Then. Tal vez con. Bueno. Con have. ¿Qué, ten, qué pondrían ustedes de estas palabras? Con Contener. Maybe old friends. Have old friends, tener viejo, viejos amigos. Okay, podría ser, claro que sí. Have old friends. For, ex for example, it is always important to keep your old friends. Siempre es importante mantener tus viejos amigos, tus viejas amistades. Podría ser muy bien. Muy bien. alguna otra opción o con los demás verbos, pues algo que se les ocurra a ustedes con meet, con play, con see, con take. En realidad en este caso no son tan exactos. Hay algunos que sí, solo pueden ir en en un lugar, por ejemplo, have fun. En inglés divertirse se dice have fun, que literalmente si lo traducimos de forma literal Estamos diciendo tener diversión. Pero, y, y justo a, creo que alcanzaba a ver que los subtítulos lo ponían así, tener diversión. Pero nadie en Latinoamérica, ni en España, ni ningún hispanohablante, ¿verdad? Va a decir tener diversión, sino que nosotros decimos divertirse, ¿verdad? Divertirnos. Eso es porque divertirse es un verbo reflexivo, quiere decir que sale de mí y vuelve a mí. Entonces, porque yo yo hago la acción y él recae en mí. Yo me divierto. Entonces, eh, en inglés a veces cuesta traducir o interpretar los verbos reflexivos y en este caso pues se dice totalmente diferente. Ellos están diciendo literalmente tener diversión. But we are not going to translate. No vamos a traducir, sino que a interpretar. Divertirse lo vamos a decir como have fun. Okay. Have fun. Divertirse. Por ejemplo, ese les decía. En ese caso, pues sí sería como bien arbitrario. Have fun. Iría ahí. Pero hay otros en los que podría cambiar. Yo, de hecho, no. Si yo pusiera ese ejercicio, no lo pondría exacto, cabal, en el que solo admite una opción, sino que pueden haber varias. La que decía Fátima. Por supuesto que está correcta. Have old friends. Tener viejos amigos. Se les ocurre algo más? Do you think for another idea? What do you think? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Teacher podría ir have a class? Have a class. Tener una clase. Of course. We are having a class right now. Estamos teniendo una clase justo ahorita. That's that's what we are doing right now. Eso es lo que estamos haciendo ahorita mismo. So, have a class is another example. Good job, Silema. Have a class. Hey, I have a class at the morning. Tengo una clase por la mañana. I have a class in the afternoon. Tengo una clase por la tarde. Of course, that, that is a correct response. Esa es una respuesta correcta. Muy bien. Yo sé que cuesta, porque nuevamente aquí ya estamos haciéndolo casi casi desde cero, ¿verdad? But I know that you can. Yo sé que pueden. Come on. Tal vez play, recordemos que uno de los significados es jugar. Y aquí tenemos un par de verbos, perdón, de deportes, right? Maybe some examples could be with this. With Words podrían ir con estas palabras: play tennis, play volleyball. ¿Qué creen que significan esas dos ideas? Jugar tenis, jugar voleibol. Of course, por supuesto que sí. Play tennis or volleyball. Okay. jugar o practicar incluso en ese caso porque play es un verbo muy muy versátil nuevamente lo decimos jugar o reproducir música tocar un instrumento o en este caso practicar un deporte si yo digo I play tenis podría ser yo, yo juego tenis o yo practico tenis okay. play tenis play volleyball Play a movie incluso, aunque movie podría ir más con sí, verdad, con mirar si a movie, pero play a movie quiere decir que la estamos reproduciendo. For instance, we are watching a, a movie, por ejemplo, estamos viendo una película en un servicio de streaming donde la podemos pausar y, y reproducirla cuando queramos. Entonces luego decimos, hey, play the movie, dale play, que sería coloquialmente lo que decimos aquí, dale play, puchale play. Entonces podría ser otro ejemplo, tal vez no tan común, pero sí válido, play the movie, como reproducirla, ¿ok? Pero también podría ser, see a movie. Lo que pasa es que, sí, es ver, sí, es ver. Claro que podemos ver una película, pero sucede que en inglés, no sé si han notado este patrón, eh, cuando vamos a ver algo, pero en una pantalla, sea una pantalla de televisión, sea un proyector, maybe un smartphone, maybe a, a... no sé, ¿qué más? En la pantalla de un reloj, por ejemplo, en un reloj inteligente como este, en una tablet, en una computadora, si es una pantalla electrónica, ocupamos Watch, que también significa ver, pero ahí se está especificando que es a través de una pantalla. Entonces, ¿qué sucede con las películas? Las películas normalmente no se ven en algo que no sea una pantalla o un proyector, ¿verdad? No creo que nadie pueda pintar trillones y trillones de fotogramas que puede tener una película. Por ejemplo, podemos ocupar watch para una pintura o también sí, porque una pintura la podemos ver en la realidad en el cuadro o la podemos ver a través de una pantalla, ¿verdad? La imagen que está en internet. Entonces, para una pintura posiblemente, para una imagen más que todo, podrían ser válidos los dos verbos sí en watch, pero para un video creo que nadie ve un video fuera de una pantalla que no es posible, ¿verdad? O un proyector. Entonces, para todo lo que sea relacionado al video, y el video incluye películas, lo más común es utilizar watch, ¿ok? Pero vamos a suponer que, que se usa sí, see a movie. ¿Y qué les parece? Retomando un poco el ejemplo de Fátima, old friends. Y si ocupamos old friends con meet. encontrarse con viejos amigos. meet old friends. reunirse con viejos amigos. it could be another example, right? okay. vamos a escribirlos. meet all friends. okay. también podría ser. Meet new people. Meet new people. Absolutely correct. En ese caso, más que de reunirse, eh, meet toma el significado de conocer, ¿verdad? Conocer nuevas personas. Of course, that is correct. Por supuesto que está correcto. Meet new people. Conocer nuevas personas. Conocer nueva gente. Meet new people. Ok. Luego, ¿cómo dirían ustedes en inglés tomar fotos? Take a picture. Take a picture. Y si son plurales, eh, esa A suele desaparecer. Y solo se dice take pictures. Y casualmente tenemos aquí take y pictures. Right? Entonces aquí podríamos decir tomar fotos. Take pictures. Foro con, con pH, foto, se ocupa más en inglés cuando es una foto que ha sido tomada con una cámara, semi o, o profesional. ¿Verdad? Eh, casi profesional o verdaderamente profesional. Y también para referirse a una imagen, pero ya impresa. ¿Ok? Y no una imagen impresa que ha sido hecha por computadora desde cero. Digamos con vectores y cosas así, sino que, que fue tomada. Entonces a eso se le dice foro, foro in en inglés También esa T suena como una R, ¿verdad? Foro. Para decir una imagen es image. Una imagen que encontramos en Internet, incluso que fue hecha desde computadora, mucho más cae dentro de image que dentro de foro. ¿Ok? Y también cuando estamos tomando fotos, pero no de manera profesional, entonces a esa le decimos pictures, Ok. Take picture. I just took a picture. Acabo de tomar una foto. Aunque en español casi todas esas que acabo de mencionar las reducimos a foto. But in English they make that difference. En inglés ellos hacen esa diferencia. Is there an example that you could formulate now? ¿Hay algún otro ejemplo que puedan formular? Yo veo dos todavía. Bueno, de hecho, tres. Es como en ajedrez cuando me está, le están diciendo a uno, tenés la victoria ahí solo en un movimiento y uno no sabe y termina siendo 15-20 más y pierde la partida. ¿Pudiera ir si a play, hecho. Sí, a, a play. play. Veo, ver un juego. Ver un juego. Sí, 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 sí. Y por ahí va el ejemplo que les quería comentar. Entonces, digamos que cuatro, porque no había pensado en ese que estás diciendo tú, Slema. Vamos a escribirlo como uno válido. Sí a play. Ver un juego. Cuando, nos, cuando queremos decir juego, la forma más común de decirlo es match. Literalmente match significa partida. Y podría ser de un deporte o de un juego de mesa o de algo así. Luego, play también es válido, pero sería como nuestra segunda opción. Es más común y más adecuado decir match. Ahora, nuevamente a eso iba, ¿verdad? Play, a pesar de que caería como en una segunda opción, también es válido, también es correcto para referirse a un juego, ¿verdad? Si sí, a play, que es correcto, entonces yo iba a decir, este, take. Uh, no, perdón. Have, have a play. Tener una partida, jugar una partida o, o un partido, ¿verdad? Un juego, jugar un juego. Entonces, en este caso, ya no estamos ocupando. Sí son verbos que conocemos, right? We know them. Los conocemos, but we are not using them in the meaning that we that we knew. No los estamos utilizando. Con el significado que sabíamos, ¿verdad? Lo estamos interpretando y eso es una habilidad que les va a servir un montón. Luego, ¿qué me dicen de? Take a class. Tomar una clase. I'm just going to take a, a class in two hours. Voy a tomar una clase en dos horas. Take a class. Y el último, creo que han despreciado al picnic, no sé por qué. Go a picnic. Go a picnic. En este caso sería go to a oh, picnic. A pic yes, it could be, of course. Oh. O también have a picnic. Tener un picnic, ¿verdad? Hacer un picnic. Estos eran más que todos los que yo alcanzaba A ver I don't know if you can Formulate another one No sé si pueden formular o idear Escribir algún otro Los escucho Si es que tienen otro No? Ok Okay, excelente. Porque básicamente eso es casi que todo lo que se podía extraer. Muy bien. Okay, déjenme ver. Weekend stories. Oh. Y esto, ah, okay. Este es otro teaser que les voy a dar al final de la clase. Que ya falta poco. We have to hurry up. Tenemos que darnos prisa. Um... Okay. We are going to play our game right now. Vamos a jugar nuestro juego. Vamos a poner en práctica. Ok. Esto. Entonces, fortunately, unfortunately. Quiere decir, afortunadamente, desafortunadamente. What is this game about? ¿De qué se trata este juego? Este juego yo lo conocí primero en español, pero aún así nos va a servir. Y se trata de ir creando una historia. Y mientras más grande sea el grupo, mejor. Ahorita tenemos un grupo grande de estudiantes, 10. Yes. So, I, I hope this is going to be interesting. Espero que esto sea interesante. Se trata de que primero empezamos escribiendo cualquier cosa, no importa el contexto, no, no tiene que tener sentido en nuestra realidad, pero sí nos interesa que sean gramaticalmente correctas. Vamos a ir contando una historia que nos la vamos a inventar poco a poco entre todos. Vamos a ir hablando. Vamos a ir aportándole la historia. Pero va a empezar con, afortunadamente pasó esto. Por ejemplo, afortunadamente me encontré un billete de 100 dólares. Y luego viene alguien y va a decir, desafortunadamente se rompió. Afortunadamente, eh, no sé, alguien me vio y me regaló una, un dulce. Desafortunadamente se me cayó. Entonces vamos a ir jugando así. Okay? But we are not going to use the present. No vamos a utilizar el presente. Vamos a utilizar el pasado, ¿ok? Recordemos, si no podemos decir algo en pasado, lo decimos, perdón, <laughs> en pasado sí tenemos que poder, sí o sí. Si no podemos decir algo en inglés, entonces ahí sí, ocupamos el español, pero tratemos, tratemos de que si sí podemos en inglés, hagámoslo, ¿ok? Ok, y gracias por poner su nombre en chat, para no hacerlo al final. So, if you want, en lo que calientan motores para el juego. Pongamos nuestro nombre completo en el chat, please. Place your full name on the chat. I will really appreciate it to, to take the assistance control. And then we are going to start our game, okay? Entonces, recordemos, no importa eh, qué escribamos, ¿verdad? Si primero empezamos de que vi un elefante en la calle y luego cayó un meteorito, no importa que no tenga sentido, pero sí tiene que ser gramaticalmente correcto. Es decir, que las cosas que vamos a decir tienen que ir siguiendo las estructuras que hemos visto, ¿verdad? Pero luego queda en ustedes, lo que quieran poner, ¿ok? Siempre con respeto, ¿verdad? So, I'm going to start, tal vez, si yo empiezo, ¿les puede ayudar? Fortunately, Today I saw a shining day. O mejor I had. Y mejor que shining, great. Hoy tuve un gran día. ¿Okay? Fortunately today I had a great day. Afortunadamente hoy tuve un buen día. Luego el siguiente, voluntariamente dentro ustedes, aunque quisiera que todos participaran, aunque, bueno, no, se podrían ir interrumpiendo y no me gustaría eso. Mejor yo les voy a ir diciendo. Then, unfortunately, luego, desafortunadamente, Sandra, ¿qué crees que pasó después? Lo que tú quieras. Afortunadamente hoy tuve un buen día. Luego. Unfortunately. I woke, woke up early. Ok. I woke up early. Desafortunadamente me levanté temprano. Ok. Right. Then, fortunately, afortunadamente, Fátima. Teacher, tengo una consulta. Así es la palabra. Correcto. ¿De, walk, ¿De levantarse? Mm. Ah, perdón, sí, 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 tienen razón. Es que me confundí con awake. Ajá. Okay. Entonces, eh, esto es despertarse y get up es levantarse. Okay. Awake es despertarse en presente, a en pasado. Okay? Gracias por la aclaración. Sí, me había confundido ahí. I awoke early. Me desperté temprano. Eh, fortunately, eh, I went to the doctor. I went to the doctor, maybe. Ok. Uh -huh, uh -huh. Okay, afortunadamente fui al doctor, quizás conseguí una incapacidad, genial. Okay, uh -huh. fortunately I went to the doctor. Sí. Uh, temprano, que había llegado temprano al doctor. ok uh -huh. also quiere decir también. Entonces, como ya tenía early aquí y early uh -huh. aquí también, afortunadamente fui al doctor temprano. But then, unfortunately. Y esas permítame cómo se pronuncia unfortunately 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 I lost my my eh, perdí mi cartera okay I lost, I lost, lost. my back. My Desafortunadamente perdí mi cartera. Wow, oh. qué desgracia. <laughs> ok espero que el siguiente anime al pobre de, de la historia. ¿Ok? Ivania, fortunately, ¿qué pasó después? Encontré a un amigo. Found a friend. okay. Afortunadamente encontré un amigo. Hey. Okay. Muy bien. Luego, Eliasar. Desafortunadamente, ¿qué pasó después? Unfor ¿Cómo, cómo, se, cómo, se... ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Uh -huh. Unfortunately. Unfortunately, uh -huh. uh, and we went to eat. No fuimos a comer. Ok. We. Uh, desafortunadamente. went. Bueno, sí, desafortunadamente no sé si sea tan desafortunado sí, sí. que se hayan ido a comer, ¿verdad? <laughs> sí, desafortunadamente no andábamos dinero. ¿Cómo puede ser? Sí. We did Porque it. supuestamente había perdido la cartera, entonces el otro compañero no andaba, no andaba de dinero también. Okay. Entonces no teníamos dinero, no andábamos dinero, no portábamos dinero. Unfortunately, we didn't have cash. No teníamos dinero, desafortunadamente. Alguien, por favor, que salve a la pobre persona de esta historia. Fortunately, bueno, no alguien, va a ser. el Déjenme ver. Stephanie. Fortunately. María nos invitó a comer. Ok, le ponemos nombre al amigo. María, dijiste. Sí. Invited. Invited. Bueno. Ok, le vamos a poner me. Por ejemplo, a lunch. Nos invitó al almuerzo. Fortunately, María invited me to a lunch. Afortunadamente, María me invitó al almuerzo. Ok. excelente. Pero luego pasó una desgracia. Okay, tal vez ya vamos terminando por la hora. Desafortunadamente. Unfortunately, it is going to be the the hour, but we are going to finish this. Okay. Okay, unfortunately. ¿Y alguien más que quisiera decir algo trágico que haya pasado? Quien sea, quien quiera. Llovió. <laughs> okay. ok. It rained and we got wet. Desafortunadamente llovió y nos mojamos. Y nos mojamos, ok. Lástima. Lástima, 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 lástima. Y luego voy a terminar yo con algo alegre para no dejar a la pobre persona en esta situación. But then, pero luego. Fortunately. A millionaire. Un millonario que iba pasando por ahí. Gave me. One millón dólares por free because I'm very cute entonces luego afortunadamente un millonario me dio un millón de dólares gratis porque soy muy bonito okay. excelente le dimos un final feliz <laughs> ¿Qué les pareció? Demasiado feliz. Demasiado, ¿verdad? Suerte que no tenía que tener sentido en la realidad. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Qué les pareció la clase? Muy interesante. Muy interesante, ¿verdad? Muy, muy increíble. Una historia muy, eh, de mucho provecho si la contamos, ¿verdad? Muy meritoria de contarse. Hay que escribir un libro así. <laughs> we had to write a book. Okay, so, but unfortunately, as I said, our time has come out. Nuestro tiempo ya se acabó. So, we have to finish our class for today. We are going to meet the next week at the same hour from 8 p.m. to 9 p.m. on Monday. So, I hope all of you can be here. Y vamos estudiando. Remember always to keep doing the platform exercises. Recordemos siempre seguir haciendo los ejercicios de la plataforma. Because the next week we have the final exam, okay? La siguiente semana tenemos el examen final. Así que tenemos que estudiar, okay? Yo voy a hacer un repaso al final de la última semana, en, dentro de unas semanas, mejor dicho, el siguiente jueves, pero aún así estudiamos, okay? Así que por ahora esto sería todo. And I hope you have a good rest. Espero que tenga un buen descanso. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye. Bye.